egunon denoi. Eusko jaurlaritzak eta gazteizko uda letxeak itzarmen bat sinatu eta elkarrekin aurkeztu egin dugu gaurko honetan. Itzarmen honen bidez, gazteizko alkateak esan bezala, jaurlaritzak hoi e, milioa euroko inbertsioak garatuko ditu gazteizen datozen lau urte hauetan. Inbertsio hauek hiru helburu nagusi beteko dituzte. Iri ingurunua egoera honean mantentzea, erritarren eta bizitarien segurtasuna bermatzea eta zerbitzu publikoak hobetzea. Eusko Jaurlaritzak eta Gazteizko udalak batzorde bat eratuko dugu hitzarmen honen jarraipena egiteko. Bai erakunde, bai politika ikuspegitik hitzarmen honen esan nahia azpimarratu nahi dut. Garai zail hauetan elkartu egiten gara, alkateak hala azpimarratu egin du desberdintasunen gainetik gizarteari zerbitzu publiko berenak eskaintzeko. Itzarmen hau akordio berrietarako eredugarria izatea espero du. Hori da gizarteak eskatzen diguna. Eta badugu, non itzartu, inbertsioa sustatzeko, zerga sistema eraldatzeko edo erreformatzeko, garapen ekonomikoa eta enplegua sustatzeko edo, bakea eta bizikidetza bermatzeko. Auda y Auda Eusko y y Duena. Este acuerdo que hoy firmamos supone, como decía el alcalde de Vitoria Gasteiz, un compromiso de inversión de 20 millones de euros del Gobierno vasco en Vitoria Gasteiz estos próximos cuatro años. Esta inversión estará destinada a tres objetivos principales mantener el entorno urbano en óptimas condiciones, garantizar la seguridad de las personas residentes y visitantes de la ciudad y mejorar los servicios públicos a las personas. A través de este convenio que hoy hemos suscrito y que hemos firmado, la ciudad recibirá 5 millones de euros cada año en concepto de sede de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma Vasca. Gobierno Vasco y Ayuntamiento constituiremos una comisión específica para el seguimiento de las actuaciones a desarrollar en el marco de este convenio. Quiero destacar, como subrayaba también el alcalde Javier Maroto, el alcalde decía y esto es lo que yo también quiero subrayar el alcance institucional y político de este acuerdo. Lo respaldo personalmente con un propósito ejemplificador. Nos hemos puesto de acuerdo en la forma y nos hemos puesto de acuerdo en el fondo. Estamos de acuerdo en que los tiempos que vivimos demandan concertación. Presentamos este convenio como un modelo para favorecer y propiciar nuevos acuerdos. La sociedad nos demanda acuerdos. Las instituciones y los partidos políticos tenemos materias importantes para acordar las medidas de estímulo e inversión la reforma fiscal y la lucha contra el fraude, el plan de reactivación económica y por el empleo, el redimensionamiento de la administración pública o el plan de paz y convivencia. Presento, por lo tanto, como lendacario, este acuerdo como un modelo y como un ejemplo. La mejor inversión de este convenio sería su contribución a favorecer nuevos acuerdos para Euskadi. Esto es lo que la sociedad nos está demandando y este es el objetivo que el Gobierno Vasco va a seguir fomentando, tomando como referencia el entendimiento que hemos eh, celebrado entre la Corporación Municipal de Vitoria Gasteiz, en la persona del alcalde Javier Maroto y yo mismo. Escarricasco. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión sobre este particular, tanto el alcalde como yo estamos a su disposición. Y si no saben que posteriormente a la celebración del Consejo de Gobierno semanal tendremos la rueda de prensa habitual esbadogón, es que ricasco gusti.